Bueno, vamos a ver ahora lo que es la parte de HIPAA, donde se ve la protección de la información de salud del, del paciente. Esta, si ustedes ven, tiene un enfoque un poco distinto. Habíamos hablado de la OSHA, que es más dirigido a la parte biológica de la enfermedad, transmisión de enfermedades por vía contacto directo o indirecto. Y la parte física de incendios, reportar incidentes, también es otro de lo de la OSHA. Pero acá vamos a hablar un poquito más de la parte legal que tiene obligación cada empresa que se dedique al, al cuidado de la salud de los pacientes. ¿verdad? Entonces, la HIPAA, ¿qué es? Básicamente es una abreviación ¿verdad? de lo que quiere decir, aunque no... No uno lo, lo entiende tan, tan rápido. Eh, literalmente quiere decir ley de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud. Y uno dice: ¿Qué tiene que ver eso con la parte de, de, de salvaguardar la información de un paciente? Y es que la HIPAA tiene dos componentes: el, el componente uno y el componente dos. El uno es el del, de. tiene que ver con los seguros. Por eso habla del seguro de salud, pero también tiene un componente de privacidad que se desglosa en ese 1 y dos. La JIPA básicamente se derivó de una ley de 1996 que es una ley federal también que incluye todos los Estados Unidos y los territorios americanos donde se provee cuidado de salud y se maneja información confidencial de pacientes. Entonces, esta ley federal le da no solamente la obligación al, al, al empleador de proteger la seguridad de la información, pero también le da derechos a los individuos sobre cómo manejar esa información de salud. Anteriormente los pacientes eran un poco más pasivos en el manejo de la información y ahora tienen más como más poder sobre la información que es de ellos el contenido, pero la protección de la, de la información es obligación del empleador. Entonces, la confidencialidad de la información del paciente es un principio ético, ¿verdad? muy importante, que ne necesita ser observado no solamente por los asistentes médicos, sino también por todos los que de alguna manera interactúan con la información. Entonces, cualquier información obtenida en el cuidado de un paciente, debe ser salvaguardada del escrutinio público. Entonces, el paciente tiene que estar confiado que su información es protegida. ¿verdad? No se debe revelar a nadie sin su permiso. Eso es una ley. Eh, cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se escuche, se vea o uno haga en un paciente es confidencial. ¿verdad? No pueden darlo. Oh, Ayer le cambiaron a un paciente una bota de, de la pierna izquierda donde tenía una úlcera. Eso no se puede compartir con nadie. Lo que pasó en un consultorio es confidencial. Entonces, cuando ustedes comiencen ya su práctica, probablemente les van a dar una información o una eh, capacitación sobre lo que es la hipa y la olla. Las dos son muy importantes. Entonces necesitan poner mucha atención. Sobre lo que es la, la, la ley de responsabilidad de portabilidad del seguro médico, conocida como HIPAA, que es una ley a lo largo del país y hay que cumplirla sin excepción alguna. ¿verdad? Entonces, eh, recuérdense que fue desarrollada en el 96 para asegurar la confidencialidad de los récords médicos y, especialmente, ahora que es el tiempo de la computadora. Antes era solo papeles y. Uno echaba llave a la puerta o al gabinete donde estaban, y casi que ahí decía uno, Ojo, ya quedó bajo llave. Pero ahora la información se maneja de muchas formas: a través de fax, a través de envíos electrónicos, a través del correo. Entonces, no solo involucra papel, sino también en nubes de servidores de, que están agarrando información del día a día en las prácticas. Entonces, la regla de privacidad. Eh, cubre a todo, ¿verdad? Provee cobertura a la parte escrita en papel y a la parte de electrónica que tiene que ver con los derechos de privacidad de los pacientes. Vamos a ir avanzando para que vea que hay unas reglas de seguridad que la HIPAA requiere para que los que manejan información de salud la cumplan, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo que yo tengo que tener palabras claves, lo que se conoce como passwords de protección fuertes, no no ser tan sencillo que me las van a descifrar cualquier persona puede a, a él a él le gusta poner el nombre y su fecha de nacimiento o el nombre y la el número preferido de él o un color que le guste, no, hay que poner pas, password eh, difíciles. Y muchas veces también ahora, eh, yo lo he visto, eh, muchas empresas están utilizando el control de doble paso. ¿no? Siempre que yo entro a un sistema, el sistema me envía a mí una contraclave a mi teléfono antes de dejarme entrar. Antes era directo, yo ponía el password y entraba. Ahora no, yo pongo el password y el programa me envía un código a mi teléfono. Y me da como 15 segundos para que yo lo ponga en, en la pantalla. Caso contrario, se, se vuelve a bloquear. Entonces, se está viendo mucho eso, que se llama confi eh, confirmación de dos pasos. Y se ha visto que funciona muy bien, especialmente ahora que hay tanto eh, uso de hacker, ¿verdad? que está hackeando las empresas grandotas. Entonces... Recuérdense, uso de pasos difíciles, así, también la exposición de las pantallas de las computadoras. No olviden, en áreas donde hay mucha visibilidad de la pantalla que ustedes están trabajando, es importante que la computadora sea puesta en una manera que no revele información de, de los pacientes, de personas que están caminando frente a la pantalla. ¿verdad? Yo he visto eso también, de, yo soy muy cuidadoso en eso. Que siempre si me voy a mover de un lado a otro, la pantalla siempre o la cierro completamente, me, me desconecto, lo que se llama logout, y cuando regreso me vuelvo a conectar, o la cierro completamente, aunque quede conectada, pero queda a mi vista que está cerrada, yo la estoy viendo de lejos, la pantalla está cerrada. No olviden posicionar siempre de una manera que no se revele la información de los pacientes, de personas que caminen cerca, ¿verdad? entonces cualquier información dada de un paciente por, en forma accidental, que es una comunicación privilegiada que ha sido violentada. Entonces la JIPA la tiene algunas veces <coughs> advertencias, multas, bien onerosas. <coughs> otra cosa no es solamente que otra persona vea la información de un paciente, sino que yo, pues de forma curiosa, puedo buscar información de otra persona que no tiene ningún trato conmigo ni con mi, mi médico con el que yo trabajo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, eh, yo conozco a alguien de mi ciudad y yo me enteré que fue a hacer consulta. ¿Quién sabe por qué enfermedad, verdad? Pero estoy tan curioso que yo tengo acceso a ese archivo. Voy a ver qué le diagnosticaron a este caballero o señora. Entonces me meto. Recuérdense que todo lo que pasa en una computadora queda registrado. ¿verdad? Aunque no me vea nadie, la computadora está registrando el acceso de, de qué persona entró y qué área del, del expediente se abrieron. Ah, oh, vieron el tratamiento, vieron el examen. Y si yo no tengo relación con ese paciente, ya es una violación de HIPAA. Entonces, no olviden eso. No hay que ser curioso en la parte médica. Como advertencia, se los digo ahora bien, veamos siempre la, las reglas de seguridad que les dije el uso de, de, de password difíciles de, de descifrar eh, poner en la posición de la pantalla oculta cuando yo me mueva de un área a otra ahora bien, veamos la, las prácticas de privacidad también como estándares de individuos en el manejo de sus récords médicos acá tenemos lo que se conoce como Nota de privacidad entregada por la práctica. Entonces, eh, esto es un derecho de, de un paciente. Los, los pacientes tienen derecho de forma legal y ya se define eso en cada estado donde él resida o en la institución donde él está siendo tratado. El asistente médico debe, él y los empleados en ese lugar, proteger la información del paciente y sus derechos. Entonces, conocer esas notas de privacidad es importante, ¿verdad? Entonces, eso asegura que la información del paciente no va a ser vista por otras personas. Entonces, es la, esta nota de privacidad la recibe el paciente de su doctor y de su plan de seguro. Entonces, en, por ejemplo, cuando usted va por primera vez, si usted es el paciente y va por primera vez a un doctor, que usted firma de recibido la práctica de privacidad de esa empresa entonces ya queda sabedor usted de que cómo se maneja la intimidad de su información recuerde que es un derecho que usted tiene como persona o como paciente que se le mantenga su información como propiedad y debe estar alejada del escrutinio público ¿verdad? todo eso está protegido por la por la OSHA entonces <coughs> Usted participa en eso. Esto que les muestro es un como un póster que muchas empresas los ponen en áreas visibles. Si ustedes van a ver casi siempre en las áreas de espera, en la pared, van a ver algunas cosas que dice eso. Práctica de privacidad y derechos de los pacientes. Básicamente le están dando la información general en el área de espera y también se la van a dar impresa en una página y usted firma de recibido. Le dicen cómo se va a usar la información, ¿verdad? Para tratamiento, para pago, para opciones de cuidado de salud. Por ejemplo, ¿por qué para pago? Bueno, las empresas no van a pagar, eh, por ejemplo, de un MRI de alguien de un cerebro si no le envían la historial médico de ese paciente. ¿Por qué necesita alguien un, un MRI y qué se le ha hecho al respecto para que llegue a ese estudio requerido? Entonces, ahí es una forma de, de, de tratamiento y pago. ¿verdad? Entonces, la empresa está obligada a mandarle al seguro médico la información justificada, necesaria, para que se acepte el estudio o la empresa aseguradora reenvía alguna observación que dice que no es necesario el estudio por esto y esto y esto. Proceda con otro de menor no solo costos, sino de menor complejidad. No, por ejemplo, nadie puede saltar a un MRI si probablemente no le han hecho antes una placa de una radiografía de, de cráneo. Entonces, todo, todo va escalonado. En este país es bien así escalonado y no están en, el, en la acción de ir al más complejo porque es el más rápido de saber la respuesta. También acá, algunas situaciones que los pacientes podrían perder su derecho de confidencialidad. ¿Cuándo es eso? Por ejemplo, cuando alguien se involucra en una actividad criminal, o sea, una pérdida de la libertad, pierde el derecho. ¿verdad? Cuando alguien entra a una prisión, pierde el derecho. Cuando ha habido algún aviso de negligencia de niño o adulto mayor, puede perder el derecho. Cuando él, de forma voluntaria, como parte de una investigación, firma un waiver pierde el derecho y lo asume entonces la empresa que está haciendo la investigación y así verdad todo hay formas de que pierde el derecho o por ejemplo aquí en la ley cuando por orden de un juez o una corte la corte exige que información de, de x persona se se comparta verdad otra cosa es cuando por una enfermedad de salud pública de interés general como ustedes sabrán, en algunas enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual o otras como hepatitis B o algunas de ellas, tienen que ser comunicadas al Departamento de Salud del Estado porque son de interés público. No público de exposición pública a los medios, sino al departamento de salud de, de, para tomar medidas de prevención bueno, acá les muestro también algunos derechos de los pacientes de recibir una copia de su información eh, de, de exigir respeto a ciertas áreas de su expediente restricciones a la protección de ciertas áreas si ellos quieren así vamos a ver también algunos derechos que ellos tiran de la recibido de la privacidad de la nota de privacidad y si va a haber algún cambio en la empresa, él tiene que saber el cambio que hubo y se actualiza esta hoja. ¿Se acuerdan que siempre se pone la firma y la fecha? Ahora vamos a ver esto, lo que se conoce como el derecho del paciente, en el el, el derecho del paciente a recibir cuidado. Básicamente es una, sirve como guía para el paciente y para el médico que está involucrado en su cuidado. Por ejemplo, un paciente en un hospital X tiene el derecho consistente a la ley a recibir lo siguiente, por ejemplo, a recibir un tratamiento sin discriminación. Aquí, por ejemplo, la discriminación, ¿cuál podría ser? A la raza, al color de su piel, a la religión que él practique, al género con el cual él se identifica, su origen nacional, ¿verdad? ¿De dónde es? Si presenta o no alguna disability o incapacidad, o la fuente de su pago para el servicio, ¿verdad? No, no podemos tratar mal a alguien porque, oh, él viene de Medicaid, o oh, él es Medicare. Él no tiene ese, eh, seguro privado, en realidad es como de segunda categoría. No, ¿verdad? Cualquier persona tiene que recibir un tratamiento sin discriminación. También tiene que ser informado de la posición de su doctor que lo cuida. <coughs> tiene que ser informado sobre cómo funciona el consentimiento informado, ya se lo voy a dar más adelante a ustedes, cómo funciona, que incluye saber los riesgos y beneficios del procedimiento o el tratamiento, y el paciente va a firmarlo una vez esté enterado de forma voluntaria, ¿verdad? no se le puede eh, presionar a que firme un consentimiento informado. También tiene derecho a decidir <coughs> si quiere ser resucitado o no. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si alguien... Cayese en un estado inconsciente durante el tratamiento médico, si él dice que no quiere ser resucitado, no le van a dar maniobras de resucitación, no le van a dar CPR, sino que solamente esperan y no le dan nada. ¿Por qué? Porque si le dan resucitación y lo regresan a los signos estables y él había firmado algo, ya es una demanda. Pero de esto tiene que estar debidamente identificado. Por el paciente, él dice: No, no me resucite. También tiene derecho a rehusar un tratamiento, a rehusar un examen físico, a retirar un familiar si así fuera su deseo de la, de la zona donde él está ingresado. Imagínense, también tiene derecho a exigir privacidad mientras esté en un hospital y que su información sea confidencial. Algunos pacientes que exigen eso no aparecen en las listas que tienen los las personas en, el, en la parte de, de atención al usuario. Alguien puede llegar a preguntar, ¿verdad? mire, yo vengo a visitar al señor José y tal, un apellido, y le dicen, no, él no está ingresado acá, y probablemente sí está ingresado en, el, en la habitación 305, pero él ha pedido restricción y el nombre abajo aparece con un asterisco que no se comparta su ingreso. Eso lo, lo ha dicho él previamente, ¿verdad? También tiene derecho a exigir, no, no a exigir, sino que a solicitar una copia de su récord sin costo. Y si se pusiese un costo, ese costo tiene que ser razonable al mercado de una copia, pues. Si una copia vale cinco centavos o menos, ese tiene que ser el valor razonable si el hospital así lo exige, ¿verdad? Pero no se le puede denunciar, no negar el, el, la copia porque no pueda pagarlo también. Si alguien dice no tengo dinero, no puedo pagarlo, algún medio habrá para cubrirle su copia. También tiene derecho a quejarse sin temor a represalias por parte de los cuidadores, enfermeras o doctores. También tiene derecho a hacer donaciones anatómicas, que son aquellas, una persona que dice, quiero donar mis órganos, ¿no? mi cornea, mi corazón, mi hígado, todo eso lo puede hacer también. Y tiene derecho a, a pedir también cuando hay dolor, que se le dé manejo del dolor de forma eh, responsable, rápida, tan pronto él lo, lo aclare que hay un dolor que está muy intenso. Vamos a ver ahora también lo que se conoce como deseo de vida o living will, que es una forma de que el paciente también pueda expresar su deseo de que en caso de una enfermedad terminal, alguien pueda expresar cómo seguir el tratamiento, lo que se conoce como un proxy. Eso lo tiene que hacer antes. Un paciente debe dejar expresamente escrito su deseo de quién puede expresar los tratamientos y opciones después que él no pudiese por alguna discapacidad o accidente, ¿verdad? Vamos a ver lo que la enfermera o el asistente médico debe de conocer. En cuanto al, al encuentro de los pacientes, ¿verdad? Y me voy a enfocar un poquito acá algo importante: el, el consent, el consentimiento. Vámonos a ver qué es eso del consent, porque es bien importante que ustedes sepan qué es un consentimiento informado. Básicamente existen tres, ¿verdad? El consentimiento informado es, una, es legal y el número uno ahí es el implícito cuando un paciente hace una cita para ir a una clínica ya él expresa de forma eh, voluntaria que quiere ir ahí por ejemplo listado ah, yo quiero ir a pasar consulta con el doctor y dice el nombre ¿verdad? entonces ya es implícito él quiere ir ahí nadie lo obligó ahora el número dos el expreso es cuando lo hace de forma verbal es una aprobación de parte del paciente expreso y el número tres es el consentimiento informado, que involucra el derecho del paciente a recibir y entender la información relativa a su tratamiento específico. Entonces, ¿qué tiene? Uno de ellos es que el tratamiento, el tratamiento tiene que ser por un personal que tenga práctica bajo licencia, ¿verdad? como enfermeras, no-practitioners, PA, médicos. Y esto incluye que se le explique el riesgo, por qué el procedimiento es necesario cuál es el propósito del tratamiento, si hay alguna alternativa, qué riesgo involucran las alternativas también, cuál es el riesgo del paciente a decir no, porque yo puedo decir no, pero me van a decir, bueno, si usted dice no, por ejemplo, a un paciente le dicen que le van a cambiar un medicamento porque el otro es más efectivo por esto y esto, y él dice, no, yo no quiero ese nuevo, quiero este, el anterior. Bueno, el riesgo de rehusarse también tiene un costo. Y le van a decir, mire, si no va por ese camino, esto puede pasar, pero al final usted se respeta la decisión y solamente firme y ya vamos adelante. Entonces, el consentimiento informado, todo profesional médico debe de asegurarse que su paciente ha entendido el procedimiento que se le va a realizar y por menor que sea, ¿verdad? tiene que haber un consentimiento informado. Si el paciente es un menor de edad, su papá deberá dar el consentimiento de su parte. Los flebotomistas no olviden tener en mente que el consentimiento informado tiene que estar firmado antes de ponerle mano a un paciente, mucho menos empezar a ponerle el torniquete, a pincharle y todo, y no tiene el consentimiento, no van. Entonces, aunque el doctor haya ordenado sacar de sangre, y aunque el consentimiento informado esté ya firmado, pero de último minuto el paciente dice no. Ahí también hay que parar. El derecho, re... que el derecho a decir no es de él y hay que parar y documentarlo solamente. Pregunta que les pongo ahí. ¿Qué puede pasar si un flebotomista falla en obtener el consentimiento de un paciente? ¿De qué podría ser acusado? De battery, ¿verdad? Battery es una palabra legal básicamente quiere decir que el paciente fue sometido a un procedimiento sin aviso, ¿verdad? que no le avisaron y ya hubo contacto físico sin su consentimiento y ya probablemente eh, puede ser una eh, una falla, ¿verdad? que puede ser de forma penada hacia la persona que realizó ese procedimiento. ¿verdad? Entonces, eh, tiene que haber un contacto físico para que sea un, com cometido una battery. Un contacto físico tiene que ocurrir. Si es solo el, el gesto que o amenaza de hacerlo, es un, lo que se conoce como assault. Ahora veamos para, eh, lo que es el PHI. El PHI es una. Es abreviatura, también quiere decir información de salud personal. Y esto incluye, por ejemplo, su nombre completo, la dirección, su número de teléfono, social security, eh, medidas biométricas, ¿verdad? rostro, que tiene una fotografía de su rostro o parte de su cuerpo que lo identifique, que son únicos para usted, es un PHI, eh, condiciones de salud, ya sean físicas o mentales, sus tratamientos médicos, su forma de pago, todo eso es un PHI, ¿verdad? Entonces, Cualquier cosa que lo identifique en el presente, en el pasado o en el futuro, de forma particular, es un PHI. Tiene que protegerse. Recuerden que está el PHI escrito y, y el electrónico. ¿verdad? Entonces el electrónico, básicamente son los mismos, ¿verdad? Donde hay sistemas de cobro electrónico, récord médicos electrónicos, un servidor de salud, de seguro médico electrónico, es un PHI electrónico. El, el laptop que puedan dar un, un case manager en su carro, donde haya récord médico, información de pacientes, un, un electrónico PHI, ¿verdad? Entonces, recuerden que si yo salgo con una computadora a la calle y la ando abierta con información de paciente, bajo mis responsabilidades que si la dejo en el carro y me la roban, se están robando el acceso a un montón de información. Entonces, sería un PHI electrónico que fue eh, violentado, ¿verdad? Porque Cae en manos de otras personas. ¿Qué puede pasar si se libera la información en forma accidental? Entonces, aquí tenemos lo que son eh, comunicación confidencial que fue eh, conocida de forma involuntaria. Entonces, eh, ¿dónde suceden estas situaciones? Para hacerle un ejemplo, miren la foto que está ahí. Eh, podría ser en un elevador dicen que es el lugar que más eh, lugares en eh, donde más se pueden violentar la información en el elevador. Si ustedes ven esta fotografía de la parte inferior derecha, están viendo que dos proveedores de salud un, con expediente en mano abierto están comentando algo y aquí está una tercera persona que no pertenece a esta conversación que está escuchando todo. Entonces esto es una violentación de información confidencial de un paciente en un lugar público. Entonces, eso es de tenerlo en mente, mantener la información lo más protegida posible. Conversaciones confidenciales entre proveedores acerca de un paciente no tienen que ser en lugares públicos como un elevador o un pasillo de un hospital. Aquí también están dos proveedores conversando a eh, folder abierto de un paciente. También otros... <coughs> Si usted quiere hablar de algo privado, si tiene que ir a una zona privada, a una habitación, y si es con un paciente, llevarlo a un consultorio ¿eh? para que sea una conversación privada. Los que trabajan en farmacia también tienen que discutir información de pacientes, si lo hace por teléfono, en voz baja o a puerta cerrada, ¿verdad? cuando no hayan personas que estén cerca. Entonces, los proveedores de salud deben de coordinar el cuidado del paciente en estaciones de enfermería que estén solamente ellos y nadie más, o en, lo, en lugares centrales salos, donde estén oficinas protegidas. Muchos consultorios ahora también les ponen como lo que le dice eh, un tipo de música, ¿verdad? sonidos, para que no, para, como para disminuir la posibilidad de escuchar conversaciones de pacientes. Son como músicas a bajo volumen, pero ayudan bastante a diseminar la conversación de los proveedores especialmente en habitaciones que tienen paredes bastante delgadas, que si no tienen ese sonido de ambiente, pueden escuchar todo de, de, de habitación a habitación. Entonces, estas, estos sonidos ayudan a disipar un poco, a disminuir conversaciones inmediatas para que no se, no se escuche. Entonces, recuérdense también que lo que dijimos de los récords médicos, hay que colocarlos en posiciones que no revelen nombres. Cuando vayamos caminando también en los pasillos, vayamos computadoras abiertas, laptops abiertas y caminando en los pasillos. Entonces, eh, ahora otra cosa de, de información confidencial es: el asistente médico, cuando llame a pacientes en áreas de espera, en recepciones, tiene que hacerlo por el primer nombre. ¿verdad? Por el primer nombre. Si hubiesen dos del mismo nombre, yo entonces ya puedo utilizar otro tipo de, de agregado para identificar. O si ya lo conozco yo, aunque se paren dos, pero si yo sé cuál de los dos es, José, y se paran dos, pero yo tal vez estoy hablando de un José Meléndez, yo sé que él es, entonces lo llamo de forma directa, ¿verdad? No, es usted. caso contrario, no puedo estar usando nombres completos con nombre y apellido en áreas públicas. Aquí les dejo yo una, un ejemplo de que alguien escuchó una conversación en una cafetería de un hospital a dos empleados de, de limpieza hablando sobre un récord médico de un paciente que era de un vecino de ellos y lo lograron ubicar en el sistema electrónico y, y, y sabe información protegida. ¿verdad? Entonces el, 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 el accidente médico se quedó asombrado de lo que estaba escuchando y qué hacer, ¿verdad? Entonces, él sabía por su entrenamiento del HIPAA que la información no autorizada no se tiene que acceder aunque yo tenga la disponibilidad de hacerlo o comunicársela a otras personas, especialmente en lugares públicos y que no me compete a mí. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Me pongo yo como el que quiero arreglar el mundo y confronto a los dos empleados de limpieza y le digo que por qué están haciendo eso y le doy una Elección de privacidad o qué tengo que hacer. Básicamente, la respuesta correcta es reportar el incidente a la compañía. Siempre hay una oficina de HIPAA en las compañías y esa es la mejor opción: ¿verdad? contactar al agente de privacidad de la compañía para que se discuta por qué esas dos personas tuvieron acceso a esa información y de esa forma detectar algún tipo de potencial parte vulnerable del sistema que les dio acceso a ellos a obtener esa información que no tenían que tener ellos a ese momento. ¿verdad? Entonces, eh, es la mejor opción, ¿verdad? No, no dar la clase de privacidad a los empleados de limpieza, sino que pasar la, el dato a la gente de seguridad. Bueno, esto es lo que les traía de, de HIPAA. No sé si tienen alguna duda o comentario de lo de claro bueno, ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo. Claro. Sí, adelante. Eh, en algunas clínicas o hospitales pueden cambiar lo que son los derechos del paciente, ¿cierto? Sí, podría. Básicamente los derechos de los pacientes, eh, casi en un 90%, la mayoría de clínicas y hospitales los tienen iguales. Y algunas clínicas podrían variar algún contenido, pero se lo tienen que hacer a del conocimiento de los pacientes a, a en su primer visita y darles una copia del, de los derechos de pacientes Sí, porque en algunas clínicas tienden a cambiarlo, porque he ido a diferentes y siempre en algunos cambian algunos sí. derechos no todos, pero mayoría Claro, si son algunos derechos que el, el, el personal el, el paciente se siente vulnerado o puede hacer uso de las instancias legales si se siente que se han vulnerado sus derechos de forma eh, no informada, ¿verdad? porque eso es lo importante: que el paciente esté informado de cuáles son sus derechos. Si hubiese algún cambio y le dicen, no, esto cambió el mes pasado, si usted no fue informado y es una violación de, de HIPAA, ¿verdad? Porque Ellos tienen que sí. informar si hay un cambio o se si hace una enmienda a lo largo de un sí. año, tienen que informar sí. el cambio, sí. Deben informar antes. Ok, sí. gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Más. Bueno, profesor, agradecemos.